vivo hasta Miraflores para conocer a la ganadora del Miss Teen Model Perú 2021, un evento que reunió a 30 candidatas de distintas regiones del país. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral se encuentra allí y nos amplía la información. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Como puedes apreciar, estoy muy bien acompañado. Ahí estamos viendo en imágenes a Marina Mora y a Daniela Mendieta, quien es la ganadora de este certamen. En instantes vamos, ahorita, en este momento, mejor dicho, vamos a entrevistarlas para que nos comenten un poco sobre este evento. ¿Qué tal, Marina? Bienvenida a Panamericana. ¿Nos puedes contar un poco sobre en qué se basó, de repente, la calificación, el concurso? Gracias, Álvaro. Un besote, Paco, y a toda la gente en estudio. Como siempre, feliz de estar contactado con Panamericana. Ha sido un evento muy lindo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Hemos convocado reinas, adolescentes de todo el Perú. Y bueno, hemos tenido el gusto de tener a jovencitas talentosas, hermosas, muy bien desenvueltas y líderes de opinión a cada una de sus regiones. La ganadora es Daniela, ella es actriz formada, es modelo, ha estado en nuestra escuela y representó a Lima Sur. Bueno, en la noche ella fue una de las ganadoras, la ganadora del título, pero todas la verdad brillaron y esta tarde también nos acompañan las reinas regionales que están acá ya con nosotros. Por ejemplo, está Lima, está también Lambayeque, Arequipa, está Tarapoto. Ellas son de sus regiones y nos están acompañando aquí para dar a conocer la belleza, el talento. Por ejemplo, Marina, esto aparte de que se vuelvan más desenvueltas, por ejemplo, les da seguridad. Por ejemplo, si una madre quiere meter a su hija a una escuela de modelaje, ¿cuáles son los beneficios? Claro que sí. Lo ideal es que ellas tengan una preparación integral en su formación para tener más seguridad, como tú bien lo has dicho, en ellas mismas, más desenvolvimiento escénico si quieren desarrollarse en ese mundo del modelaje. Pero a las señoras que nos están viendo, nosotros tenemos talleres para niñas desde los 4 años que tienen cursos como etiqueta de mesa, etiqueta social, nutrición, desarrollo de la personalidad con una psicóloga. En realidad, tenemos no solamente la formación en modelaje, ¿no?, maquillaje, sino todos los cursos que van a hacer de sus niñas, de sus hijas que son teens, preteens o adolescentes, mujeres más seguras. Mujeres más seguras, mujeres que van a salir al mundo con más amor propio y que obviamente van a brillar y van a destacar en cada una de sus profesiones. Perfecto, vamos a conocerlas un poco. Ante todo, estoy con la ganadora acá. Felicidades. Cuéntame un poco de ti. Tienes 15 años, eres actriz. ¿Cómo te ves acá en un futuro? Bueno, buenas tardes ante todo. Me siento muy feliz de ser Miss Teen Model Perú. Siento que es algo muy lindo y es una meta que yo me propuse cuando inició este concurso. Acá en unos años me veo siguiendo con esto porque me parece un hobby que yo quiero tener durante toda mi vida. La actuación y, bueno, psicóloga forense, que eso me ha llamado la atención ya desde hace un par de años atrás. ¿Qué es lo que más te gusta de la psicología, por ejemplo? Es que yo tengo algo muy... Me encanta hablar con las personas, me encanta escuchar, aconsejar. Es algo que yo siempre, en mi vida diaria, yo puedo hacer. Entonces es algo que, bueno, lo hago seguido, sinceramente. Y qué bueno que escuches a las personas, que eso es muy importante. Aquí estamos con Lambayeque. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Cuéntame un poco, ¿qué tal, cómo te parece todo lo que estás viviendo, esta experiencia? Buenas tardes, ante todo. Esta experiencia es la experiencia más linda que pude haber tomado. Me ha encantado, conocí personas maravillosas y ha sido tan llenador y te enseña demasiado a lo largo de este concurso. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Ahora estamos con Lima. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Cuéntame, ¿qué es lo más bonito que has sacado de esta experiencia? Imagino que también has hecho amigas. Sí, bueno, soy Miranda Cavieses, tengo 17 años y representé a Lima en el concurso de Miss Teen Model Perú. Bueno, soy deportista nacional y el tema del modelaje es algo nuevo para mí, pero que me ha encantado y quisiera seguir con esto. Y de verdad, esta organización te brinda muchas facilidades para poder aprender del modelaje y otras cosas y creo que todos deberían venir acá. Perfecto, gracias, felicidades. Hola, estás representando a Tarapoto, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Alison Díaz y estoy representando, he representado a la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto. Cuéntame, ¿cuál es la experiencia más bonita que estás sacando de esto? ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? Realmente fue una experiencia muy bonita. He conocido a gente muy increíble.
Aprendí muchas cosas, de verdad. Perfecto, gracias, muy amable. A ver, si puedo entrevistar a alguien más. ¿Qué tal cuando me cobres un nombre? Daniela. Daniela Rocha. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de esta experiencia? Lo que más me ha gustado es conocer a mis compañeras, y porque cada una tiene algo muy lindo y me han enseñado. Gracias. Perfecto. Bueno, ustedes tienen una gran profesora, que es Marina. A ver, ¿nos puedes mostrar un poco del desfile, por favor? Claro que sí. El staff de Marina Mora Escuela, tanto la profesora de pasarela, fotopose, nutrición, desenvolvimiento, han hecho en realidad un gran trabajo. Yo como directora he visto la evolución positiva de mis alumnos y eso me hace muy feliz. Igual invitamos. Vamos a verlas desfilar. Igual invitamos para que las mamás que nos están viendo sigan el ejemplo de las madres o los padres de estas señoritas, para que los ayuden a desarrollarse, a verse, a sentirse mejor y que sea parte de su formación integral. Siempre hablamos de una formación integral porque las fomentamos, como que les aconsejamos a que lleven una carrera profesional también, además del modelado. Álvaro, importante, ¿no?, que la belleza vaya de la mano. Paco, te escucho. Sí, Álvaro. Bueno, primero saludar a Marina, que hace bastante tiempo no conversamos. Qué gusto verla con su academia, como siempre, seguir adelante. Y yo quería preguntarle, Marina, ¿cuánto tiempo toma la preparación de las señoritas que deciden participar precisamente de estos cursos? ¿Cuánto tiempo toma la preparación de estas señoritas que quieren participar en estos concursos? La preparación aquí en escuela ha sido de 3 meses, pero muchas de ellas ya han estado estudiando en distintas escuelas en sus provincias o aquí con nosotros en Lima. Lo ideal es que ellas tengan una preparación previa mínimo de 9 a 12 meses para que vengan en las condiciones óptimas a competir. Este año vamos a ser mucho más exigentes porque queremos que las señoritas que participen ya tengan un título de modelo profesional previamente a participar con nosotros. Y aparte que el Perú está de moda en los certámenes de belleza, ¿no? Hay que aprovechar. Así es, las peruanas somos hermosas y tenemos que irnos bien preparadas a los certámenes internacionales. Daniela y la primera y segunda finalista ya empiezan su preparación integral. Ellas están iniciando clases junto a nuestros talleres de Marina Mora Escuela en verano y van a llevar la carrera profesional completa con nosotros. Perfecto, a ver si podemos ver una última pasarela antes de cerrar la transmisión. Marina, y cuéntame, ¿cuánto tiempo demoran ellas en aprender a caminar así, por ejemplo, a desfilar? 3 meses han estado con nosotros porque muchas de ellas no habían estudiado antes, algunas sí, la mayoría, pero mínimo les dimos 3 meses de pasarela integral con nuestra coach de pasarela y nuestro coach de desenvolvimiento escénico, porque no solamente caminar bonito, sino aprender a mirar las cámaras, saludar y en realidad perder el miedo, que es algo súper, súper importante porque son chicas adolescentes entre 13 y 19 años. Perfecto, gracias por la información. Sin duda alguna, Paco, ¿no? Qué mejor que estas chicas, que las hijas de repente de muchos de nuestros televidentes cojan, adopten esta seguridad y aprendan todo tipo de etiqueta y de buenos hábitos. Paco. Así es, Álvaro. Nuevamente felicitaciones a Marina y qué gusto verla después de tanto tiempo. Y bueno, que sigan los éxitos con la academia. Muchas gracias, Álvaro, por esta información. Son las 2.